Primero fue Volkswagen, después Fiat Chrysler y ahora General Motors, pues las firmas se les ha implicado en el Dieselgate. La automotriz que encabeza Mari Barra, General Motors, enfrenta una demanda por engañar en las pruebas de emisiones en los modelos Chevy Silverado, las camionetas y las GMC Sierra. La acusación colectiva, es una demanda colectiva, abarca un total de 705 mil vehículos equipados con motores a diésel Duramax. Los demandantes están representados por el mismo bufet de abogados que acusó a Volkswagen de haber implantado este engaño. Se acuerda en septiembre de 2015, cuando se destapó todo este escándalo que ocasionó la salida de Martin Winterkorn, el entonces CEO de Volkswagen, y una verdadera crisis que enfrentó la compañía alemana. Vamos a hacer un... We'll be right back.